Entre ellos se encuentran los ganadores de los próximos premios Goya. Para ir soltando los nervios, los nominados se han ido de fiesta y derrochan elegancia. Ahora mismo no estoy nerviosa. No sé, creo que de tanto decir que no estoy nerviosa me voy a empezar a poner nerviosa. Bárbara Lenny, nominada a Mejor Actriz Protagonista, destaca con un conjunto de falda plisada. Su compañera y su amiga Emma Suárez, con la que comparte nominación, ha optado por un original vestido vaporoso con mangas de tul. También nominada por Mejor Actriz de Reparto, ya tiene pensado cómo celebrarlo, gane o pierda. Que una vez que termine la gala, nos encontremos allí tanto Bárbara Lenny como Carmen Machi, Penélope y tanta gente, ¿no? Y poder brindar. Porque yo no creo en las competiciones. Escúchame, si me tengo que ir a Düsseldorf, andando y arrastrar el olivo de vuelta, lo haré. Las actrices revelación también han deslumbrado. Con solo 23 años, Ana Castillo, que apuesta por un estilo ochentero. Ruth Díaz prefiere el encaje y brocado. Para ellas, la nominación es toda una sorpresa. Yo estaba en pijama, desayunando con mi gato, con mi compañera de piso, con mi amiga, así, y de repente... O como mi nombre lo dejaron en el cuarto, ¿sabes? Yo ya pensaba que no. Entonces cuando dejaron el nombre, bueno, dije, ¡ah, claro! Y luego me puse a llorar, que digo, joder, no sé para qué nos maquillaron. Algunos les cuesta más encajar la noticia, como a Belén Cuesta y Raúl Jiménez, también actores revelación. No me lo creía al principio, ¿eh? Me creía que era una broma de la gente, pero luego ya tantas llamadas, y la llamada de Raúl, de la productora y demás, ya finalmente me lo creí. Al principio dije, bueno, y ya luego cuando te os aclaran, vea cómo es. No, y ya luego dije, hostia, sí. Además de los nervios por tener entre sus manos un cabezón, también está la alfombra roja, toda una prueba de fuego. La elección del vestido es una ardua tarea. Ya no sé nada de ella desde hace 12 años. ¡Suerte ya está! No, todavía no, qué nervios. Yo no controlo nada de esas cosas y es como que siempre es como al último momento, me da la sensación. Los hombres lo tienen más claro, buscar lo clásico o sorprender. Para Ricardo Gómez, como actor revelación, es su primera vez. Paco León, la segunda. Un smoking, intentaré ponerme muy elegante. Esta cosa hay que currarse mucho porque esto es un espectáculo. Desde la academia han recomendado que ese día se relajen y también se preparen el discurso. Luis Callejo, nominado a Mejor Actor Protagonista, tiene claro que no va a poder estar tranquilo. Si no tuvieras que decir nada, solo recogerlo, nadie estaría nervioso, solo sería, lo cojo, me lo llevo y ya está. Pero tienes que salir y hablar. Encima, actor principal, hombre, no puedes salir ahí tartamudeando, ¿no? Y llorando, vamos, por Dios, no. Pero hay algunos a los que les cuesta seguir el consejo, como a Raúl Arévalo, nominado a director Nobel, y Terele Pávez, a mejor actriz de reparto. El discurso siempre, cuando he tenido la opción de ganar un premio, he intentado... Se me ha ocurrido casi, o lo he pensado, el último día o los últimos días. Sobre todo piensas a quién darle las gracias, que no se te olvide. Un papel no me gusta, llevar un papelito, porque... para decir cosas del corazón. Lo que está claro es que será un día muy especial para cada uno de ellos. Javier Pereira disfruta de su nominación como actor de reparto. Hoy es un día para disfrutar porque no va a ganar ni a perder nadie, entonces tenemos que disfrutar todos. Dejan los planes y preparativos a un lado hasta el 4 de febrero. Anoche ganaron todos. ¡Gracias!